Welcome to this week's colloquium, everyone. Today, before we go on, are there any announcements that you need to make? Nothing. You have one more. So then, okay. All right, well, let's move on then. Today, I have the pleasure of introducing Jacopo Fitz, who is a senior faculty member here at the Institute. Jacopo started his academic journey in Italy, in particular at the Padua University, where he obtained his PhD with a thesis on panchromatic modeling of galaxy emission. From there, he moved on to the observatory in Bologna for a year, and then on to the one in Padua. And then finally, after that, he went to the University of Ghent in Belgium, where he specialized in investigating inertial data, its reduction and exploitation. And then he finally ended up here at the Institute in 2014. So before all of this, before he delved into astronomy, he had a very promising career. So it may come as a surprise to some of you, I guess, as it was for me. Anybody care to guess what it was? You may already know. Street gang. Assassin. So Jacopo, for 10 years, was the lead and rhythm guitarist for many, hard rock, punk, and even pop rock guitar bands. We don't need a link, maybe the queen guitarist. Yeah. Right. But you may be able to find some of his music on YouTube if you ask him. He might share it. It's really bad. No, don't do it. Or do it at your own risk. Okay, coming back to his career in astronomy, he's enjoyed a very prolific career over the past couple of decades. He's emerged as an experienced researcher modeling the stellar population of galaxies, in particular the ones that are tidally stripped galaxies. And today, he's going to share his expert opinion on some of the galaxies and clusters that are under pressure, and he will tell us why their lives are so different from their isolated colleagues. Thank you. Before you start, Jacopo, we are here because of your astronomy, not your music. Pensando alla pratica in inglese, prego con Ulisses, Natalia, Daniele, Osvaldo, Miguel, no. Pero dije a Bernardo, es que mis chistes no van a salir bien. No, inglés. Luego, Jesús, no, español. Voy a hablar de italiano. ¿Por qué pueden hacer la pregunta en inglés? Italiano. Ok, la motivación del trabajo. Pues es entender. Esto va a pasar muchas veces, sí, ¿verdad? Sí. Ok. Entender la evolución galáctica. ¿Y qué es la evolución galáctica? Pues son cambios en las propiedades de las galaxias, obviamente. ¿Qué tipo de cambios y en qué componente? Las galaxias están hechas de estrellas, mediante estelar, materia oscura, pensado. Entonces, cambian las poblaciones estelares. Cuando nacen las estrellas, nacen a todas masas. Las estrellas más calientes son más azules. Las estrellas más masivas son más calientes, entonces más azules. Las menos masivas son más frías, entonces más rojas. La evolución, como ustedes saben, podrían ser los estudiantes. Las que primero evolucionan muy rápido son las estrellas más calientes. Si estas desaparecen, el color de una galaxia está determinado por las poblaciones estelares, se vuelve más rojos, como sus estrellas. Si estas estrellas que han desaparecido por evolución son reemplazadas por otras estrellas, entonces el color se queda más o menos, dependiendo de qué tantas estrellas más. Cambios luego en el contenido y la propiedad del medio interestelar. El medio interestelar es gas y polvo principalmente. Pues el gas se vuelve más metálico, si la evolución estelar produce más metales, también produce más polvo. Entonces se supone que polvo, la cantidad de polvo suba
pero luego puede ser que se destruya. El contenido metálico normalmente sube también, pero luego la retroalimentación, el feedback por las supernovas y posiblemente los agentes lo empuja hacia afuera. Pero entonces eso depende de algunas propiedades de las galaxias, como la masa, por ejemplo, pero en general cambia. Cambia también la morfología de las galaxias. Hubble nos enseñó que las galaxias más o menos se pueden clasificar según este esquema. Elípticas, lenticulares y espirales de varios tipos. Y pensó, primero aparecen así y luego terminan así. Luego ya sabemos si esta interpretación es, está mal, es equivocada. Lo que sí puede pasar es que galaxias de este tipo se vuelvan más esferoidales, o sea, ese ser y elípticas. Y también cambian los mecanismos de producción de la energía. Las estrellas son las que producen la mayor parte de la radiación electromagnética en las galaxias, pero hay temporadas en donde los núcleos activos, en los hoyos negros, apretando materia, también pueden producir una gran cantidad de luz y también energía mecánica. Y esto es una fase normalmente transitoria. ¿Sí? Hay dos tipos de mecanismos evolutivos, internos y externos. Internos, actividad nuclear. Porque, por ejemplo, tenemos ahí la posibilidad de tener fuerte retroalimentación por los soros, por ejemplo. Esto puede a tanto apagar como fomentar las formaciones. La retroalimentación por supernovas, por las estrellas evolucionadas y la actividad nuclear misma, barras estelares que hacen que barren el medio interestelar y lo empujan hacia el centro de la galaxia, y la evolución estelar misma, que es quizás el mecanismo dominante de la evolución de las galaxias. Luego, mecanismos externos. Por ser externos, estos mecanismos son, pues dependen del medio ambiente. Y hay varios fenómenos, como las fusiones, el acoso galáctico, interacciones con mareas, la gran presión, presión hidrodinámica, starvation, strangulation, no tengo idea de cómo traducirlo, pero es el hecho de que prácticamente una galaxia se quede sin su halo externo de gas y ya no pueda formar estrella porque ya no hay gas que le cae. Y la evaporación térmica, que vamos a ver en un momento, esto lo vamos a ver en un momento. Esto se puede dividir en mecanismos de tipo gravitacional y mecanismos de tipo hidrodinámico. Estos van a afectar nada más la componente del medio interestelar y esto afecta a toda la galaxia. Entonces, por estos mecanismos externos en particular, el medio ambiente es un factor extremadamente importante. Y el medio ambiente más extremo en este sentido es el medio ambiente de los cúmulos de galaxias. ¿Qué hay en los cúmulos de galaxias? Pues hay obviamente galaxias. Los cúmulos son bastante populados, bastante densamente, o sea, tienen muchas galaxias en un volumen relativamente chico. Y tienen una gran cantidad de plasma muy caliente. De hecho, el plasma de los cúmulos es la cantidad bariónica más abundante. Y normalmente este plasma tiene temperaturas, dependiendo de la masa del cúmulo, entre 10 a la 7, 10 a la 8 Kelvin. Y produce emisión X, que es esta que vemos aquí, por libre. Luego tenemos, son dominados por materia oscura, dominados en sentido dinámico, si le creemos a la materia oscura, obviamente. Y son las estructuras más grandes realizadas en el universo. Entonces, ¿qué le pasa a estos cúmulos? O mejor dicho, ¿qué pasa en los cúmulos? Pues hay varios fenómenos que empujan y aceleran la evolución de las galaxias. Eso se puede ver de varias evidentes, como la relación entre morfología y densidad. Una relación que se conoce ya del milenio pasado. Aquí, y fue uno de los primeros que apuntó a este resultado de forma clara fue Tressler. Aquí tenemos la fracción de de galaxias con una cierta morfología. Aquí tenemos espirales en azul, lenticulares y elípticas. Y aquí tenemos la densidad proyectada de galaxia. O sea, agarramos una galaxia, contamos cuántas más galaxias hay en proyección, por supuesto, en una cierta área, y ahí tenemos la densidad. Y se vio que a más alta densidad superficial, una galaxia tiene más probabilidad de ser de tipo temprano, o sea, una elíptica o un S0, mientras que en medio ambiente densamente populado, la probabilidad de una galaxia tenga morfología de tipo tardío, o sea, sea espiral, es muy baja. Esto quiere decir que algo pasa a la estructura de las galaxias.
galaxias. Y esta es lo mismo, pero con un trabajo más reciente, con un survey que es el de WINGS, en el cual, del cual vamos a ver algunos resultados más adelante. Entonces aquí tenemos S0, aquí es más o menos constante en el medio ambiente, aquí lo que sube es la fracción de elípticas y baja muchísimo otra vez a altas densidades la fracción de espirales. Ok, son los cúmulos que hacen esto, se supone, ¿no? Sí, lo podemos ver. Preguntarlo. Sí. Presente visto se ve que a la derecha es menos externo el efecto que a la izquierda. ¿Aquí? ¿Es real o...? Aquí dice... Este gráfico, a la izquierda, ¿sí? Muestra un efecto más grande y este a la derecha. Ah, pues sí. Aquí hay densidad, depende muchísimo también de la definición de densidad proyectada, porque normalmente esta no, esto no sé qué radio tomó, y de este, estos son 10 que no, este es el logaritmo de 10. Pero varía mucho el radio en que se toma, en que se cuentan las galaxias. Entonces, eso puede depender. Y también creo que en este caso se toma, bueno, este termina aquí, ¿no? Pero hay algunos puntitos aquí y aquí también. Esto es un medio ambiente extremo, por el otro lado, que es el campo, digamos, galaxias más o menos aisladas. Y también depende muchísimo de la muestra y de la clasificación morfológica. Porque, por ejemplo, una espiral, pues, espiral elíptica sencillo, lenticular elíptica tricky. Hay varios, pero en general la tendencia es esta y ha sido confirmada y confirmada con distintas muestras y clasificaciones morfológicas. Ok, aquí lo que vemos es la fracción de espirales lenticulares y elípticas en cúmulos de bajo corrimiento rojo, son los puntos negros, muestra de WINGS, cúmulos de alto corrimiento rojo, puntos rojos, en función, digamos así, de la masa del cúmulo. La dependencia por la masa del cúmulo se ve nada más por objetos de alto corrimiento rojo y no de bajo corrimiento rojo. Lo que evidenciamos es que de alto a bajo corrimiento rojo desaparecen las espirales, o baja el número de espirales y sube el número de lenticulares. Otra evidencia por algún mecanismo que transforma las unas en las otras. Las elípticas, casi iguales. Otros cambios, poblaciones estelares. Las poblaciones estelares son las que determinan los colores de la galaxia. Colores, acuérdense. Diferencia entre los magnitudes, o sea, razón del flujo. Y esto depende de qué tipo de estrellas tenemos. Colores azules, que es estrellas masivas y jóvenes, y colores rojos, estrellas chicas y poco masivas. Esto es del trabajo de David, utilizando la muestra de WINGS, y ya sabemos que hay una tendencia con la masa. Galaxias más masivas tienden a ser más rojas. Pero cuando comparamos con el dos medio ambientes, vemos que las galaxias en cúmulos, estas, aquí tenemos las early types, o sea, la elíptica y S0, son más rojas con respecto a su contraparte en el medio ambiente menos denso, digamos. Y para las espirales la diferencia es aún mayor. Ahora, si vamos a separar más esto, vemos que en la realidad, si separamos en elíptica S0, espiral del tipo temprano, o sea, SA, y SB, y espiral del tipo tardío, o sea, las más tardíos, SC, SD, lo que sea, vemos que las diferencias las vemos, estas diferencias están determinadas por las S0, campo y cúmulo, y las espirales del tipo temprano, campo y cúmulo. Las de tipo tardío, muy probablemente, es que apenas entran en el cúmulo y pueden, por esta razón, conservar su morfología. Mientras que las que ya están desde hace un rato en los cúmulos ya han vuelto a transformarse en tipo un poco más tempranos y entonces sus colores también han cambiado. Las elípticas son prácticamente iguales en el campo. Ok, otra herramienta para estudiar las poblaciones estelares que se ha utilizado a lo largo de estas décadas, es la secuencia principal. La secuencia principal es una relación entre la masa de las galaxias y la tasa de formación estelar. Tasa de formación estelar, para que no se pierda, masa de estrellas con masa de gas convertida en estrellas por unidad de tiempo.
Aquí entonces vemos que a mayor masa de una galaxia, mayor tasa de formación estelar. Aquí tenemos las espirales de tipo temprano y de tipo tardío en los cúmulos, tipo temprano y tipo tardío en el campo. Son prácticamente iguales. Lo que es distinto es que aquí tenemos en los cúmulos una población de galaxias que forma más estrellas de lo que esperamos, si las comparamos con las que encontramos en el campo. También tenemos otra población de galaxias que forman muchas menos estrellas de lo que esperamos. La comparación siempre la tenemos que hacer a igual más. Pero esta población aquí casi no la encontramos. ¿No es algo que tienes una muestra mucho mayor? Disculpen. Tienes una muestra mucho más. Sí, sí, sí. Es un buen punto. Aquí a mí está mucho más pobre. Sí, si tomas en cuenta todos estos al mismo tiempo, todas las espirales al mismo tiempo y todas estas al mismo tiempo, que te sube uno la muestra, el resultado no cambia, y también esto es estadísticamente significativo porque se han hecho test, o sea, se buscará quien conoce. Ok. Otra forma de presentar la secuencia principal. Relación entre magnitud absoluta y color ultravioleta cercano menos R. ¿Por qué esto es una secuencia principal? O sea, masa, tasa, formación estelar. Porque la magnitud absoluta en la banda R es una luminosidad en la banda R proporcional a la masa de estrellas. Este es un color, o sea, es una razón de flujos. Ultravioleta cercano dividido por magnitud de la banda, flujo en la banda R. Esto es proporcional a la tasa de formación estelar. Esto es proporcional a la masa de estrellas. Entonces, esto es lo que se llama una tasa de formación estelar específica. Tasa de formación estelar dividido por masa. O sea, ¿qué tantas estrellas se forman por año por unidad de masa de la galaxia? ¿Ok? Entonces, en el campo, o sea, afuera de los cúmulos, unas cuantas galaxias rojas, pero la mayoría son azules. ¿Y esa unidad de magnitud en el eje Y? Sí, es un cúmulo. Sí. Como aquí también. Esta es magnitud absoluta, y entonces aquí no necesita absoluta porque es. Entonces, lo que se ve aquí es lo que se llama una red cloud de galaxias pasivas, o sea, que no están formando estrellas y evolucionan según cómo evolucionan sus estrellas. Y la blue cloud, donde hay galaxias que están formando estrellas y su color es azul. Ahora, si vemos lo mismo, pero en los cúmulos, vemos que aquí se ha enriquecido la nube roja y tenemos muchas menos galaxias formando estrellas. Forma de ver la secuencia principal. Y esta vez, en función del medio ambiente, podríamos decir local. Ese es otro trabajo en el cual utilizamos datos de Wings y Omegas. Secuencia principal, entonces, masa contra tasa de formación estelar. Los puntos rosas son el campo, galaxias afuera de los cúmulos, los puntos negros son galaxias en. ¿Okay? Entonces, esto tenemos a 6 distintas distancias proyectadas del centro. Aquí tenemos todas las galaxias dentro de un tercio del radio brillar de los cúmulos, entre un tercio y 2/3, hasta 0.9 y así. Y lo que vemos es que sí hay diferencias cuando las galaxias se encuentran más adentro de los cúmulos, donde el medio ambiente es más rico, tanto en el medio intracúmulo como en galaxias. Pero si nos alejamos y tomamos en cuenta galaxias que se encuentran más lejos, pues la diferencia se hace menor y menor. Y menor, hasta que prácticamente es igual. Las secuencias principales de las galaxias de los alrededores de los con respecto a las galaxias. Pero sí. Usted ha dicho bolas. Pero entonces, en estas galaxias de cúmulos no tienes el Green Valley. Sí, de hecho sí, lo tienes un poco. Ahí no se definió, pero aquí lo puedes ver. Y son las galaxias verdes. Es que los colores los colores de los puntos los ponemos porque las galaxias son rojas y los puntos son rojos. Ok, entonces, estas son las evidencias. Ok, la diferencia es clara, más o menos clara, porque luego hay algunas cosas que son conocimiento común, como por ejemplo las galaxias espirales en cúmulos no forman estrellas. Esto no es cierto. Y lo vimos de la secuencia principal de David. Hay una población de galaxias en cúmulos que es más star forming con respecto a las de.
Pero entonces, ¿cuáles son los efectos que producen los cúmulos de galaxias? La formación estelar en algún momento para. La formación estelar de las galaxias que entran aquí. Entonces, la población de estelares evoluciona y la galaxia se vuelve más roja porque desaparecen las estrellas más masivas. La morfología también cambia, hemos visto, ¿no? La morfología y los otros trabajos comparando alto y bajo. Los discos tienden a desaparecer, se vuelven más prominentes los puntos. ¿Qué está pasando y por qué está pasando? Entonces, hay varios mecanismos que están aquí dibujados que pueden explicar, por lo menos desde un punto de vista teórico, estos cambios. El acoso galáctico, hay muchas galaxias malas que pasan cerca de una y le hacen eso, ¿no? O sea, en realidad, son pasajes muy rápidos estos, duran poco tiempo, pero son muchos. Duran poco tiempo porque estamos en cúmulos de galaxias y por el potencial del cúmulo mismo, las velocidades relativas entre las galaxias son altas. Entonces, pero pasa una, pasa otra, pasa otra, pasa otra, la galaxia se encuentra por estos encuentros despojada de su gas y también afectada con interacción del tipo de marea o gravitación. La presión hidrodinámica, el medio intracúmulo, a pesar de que no es muy denso, es muy caliente, cuando una galaxia interactúa con esta componente, el medio interestelar de la galaxia y el medio intracúmulo, podemos decir así, chocan y el medio de la galaxia se queda como parado mientras la galaxia va avanzando y entonces es una forma de perder gas también. Evaporación térmica. La galaxia tiene un halo enorme, muy masivo de gas neutro a su alrededor, que es el tanque que permite cuando el gas se cae de formar otras estrellas. Cuando entra en contacto con el plasma muy caliente, 17 y 18 Kelvin, hay un transferimiento de energía, entonces el gas de la galaxia que tiene a evaporar ya no queda nada más para formar estrellas. Todo esto lleva a lo que es la starvation, o sea, prácticamente la galaxia se queda sin material para formar estrellas. Su evolución de este momento sigue la evolución de sus estrellas, salvo otras cositas, pero en promedio. Luego los mergers, que no son comunes en cúmulos, por eso de las velocidades muy altas, pero sin embargo pueden pasar. ¿Por qué nos interesa? De todos estos, nos gustaría saber qué tanto afectan estos mecanismos a la evolución de las galaxias. ¿Cuáles de estos mecanismos son responsables por cuáles de estas observaciones que vimos? Y tenemos una evidencia que nos haga decir, veo esto, aquí tiene que ser thermal evaporation, por ejemplo, o ramp pressure. Y podemos cuantificar cada contribución de estos a cada cambio de morfología o de poblaciones estelares. De esto, aquí el título Under Pressure. Lo que vamos a hacer es enfocarnos, primer chiste que sale bien con mi historia. Nos enfocamos en la ramp pressure o presión hidrodinámica. ¿Qué es esta? Es una fuerza por la presión que se ejerce cuando un cuerpo se mueve dentro de un fluido. Y es provocada por el movimiento relativo entre los fluidos y cuerpo. De hecho, en las simulaciones, por ejemplo, como Gilberto sabe muy bien, lo que se hace es tomar una galaxia, para tenerla ahí, y se le hace pasar un viento, o sea, es el medio que se mueve. Normalmente es al revés, es la galaxia que entra en la vida real, pero para una simulación, o sea, da exactamente igual. Esto es... ¿Otro chico? No. Ok. Esto es la presión RAM, o sea, la RAM pressure, que es proporcional a la densidad externa, o sea, del medio intracúmulo, y al cuadrado de la velocidad de la galaxia. ¿Ok? Entonces, esto ya es un trabajo muy viejo de Gandegot, donde se formalizó esto. Rojo tiene, por supuesto, un 6.000, 7.000 citas. Y lo que lleva a esto es que, finalmente, después de un rato de estar así, subiendo estando bajo esta fuerza de presión, pues eventualmente el gas ya sale de la galaxia.
Okay? Por esto y por los otros mecanismos, el evaporation, el arrastre, el acoso. Entonces, ya sin gas no es posible otra formación estelar. Y quiero que esto sea. Sí. Una pregunta rápida. ¿Cómo compara las velocidades, ¿no?, en el túnel con la velocidad de sonido en el gas? Pero, no tengo la memoria. No, es absoluto, se tengo. Pero es un gas muy caliente. Es, sí, es por eso que pienso que no puede ser muy supersónico. No, creo que no. Y está a la 7 y está a la 8 Kelvin. Sí, pero los movimientos de las galaxias son. Sí, es altamente supersónico. No recuerdo los números en este momento, pero la tesis de Mariana Ramos, el flujo era altamente supersónico. Okay. Las galaxias se mueven a velocidad, se puede llegar a unos 3.000 kilómetros por segundo. Con respecto. Entonces, recuérdense muy bien esto. No es posible tener más formación estelar. Aunque si no hubiera distinguido. O sea, el cúmulo se come el gas de las galaxias, que luego queda ahí. ¿Cómo funciona esto? Aquí tenemos un cúmulo de galaxias, ¿no? Galaxias tipo plano tardío, y aquí tenemos esto que se supone, en este dibujito, es cómo se distribuye el medio intracúmulo, un poco más denso, bueno, más denso al interior, menos denso en la parte externa. Entonces, aquí una galaxia espiral que tiene entonces gas y que forma estrellas se acerca al cúmulo, entra al cúmulo. En la primera interacción, lo que pasa es que hay una compresión entre el gas que está en la galaxia y el gas del medio intracúmulo, y el gas de la galaxia interactuando con este gas intracúmulo pierde el momento que tenía debido a su movimiento con la galaxia y ahí se queda atrás, mientras la galaxia sigue en su movimiento. Y esto es lo que se le llama repression. Eso es un efecto de la repression. Esto no afecta de alguna manera a las estrellas. Entonces es bastante fácil de identificar. Porque si tengo, por ejemplo, como tenemos efectivamente datos que pueden ver esto, o sea, datos prácticamente de espectroscopía y sobre todo de espectroscopía de campo integral, veo las velocidades de las estrellas, que es la velocidad que vería en una galaxia normal de disco, pero veo el, permítanme el término técnico, desmadre en el gas. Y esto es lo que pasa, la creación de esta que se le llama galaxias medusas o jellyfish. ¿No? Aquí tenemos, en blanco es la emisión de las estrellas y en rojo es la emisión de gas ionizado. Aquí es H alfa, ¿no? Y aquí vemos colas que pueden ser largas hasta, puede llegar a 80 kiloparsecs en este caso, pero se han visto esta galaxia muy famosa, el Norma Cluster, hasta mucho más que eso. Y aquí otra imagen muy bonita con HCT, en donde vemos gas hasta aquí. Esta burbujita aquí son regiones H2 que de gas de la galaxia. Entonces, Richard, sí. ¿Las imágenes están hechas a propósito, que sea la H alfa de las colas? ¿O sí, es principalmente hecha? No, esta es H alfa nada más. Pero es que es la línea más intensa, ¿no? Y esto. La señal, el ruido aquí empieza a bajar poquito, pero cuando ves HF lo ves muy bien. Pero muchas veces ves también HB, ves el nitrógeno, pero se han hecho para maximizar la intensidad. Entonces, la ramp pressure es fácil por esto, porque es hidrodinámico, no afecta a las estrellas y nada más el gas, y deja huellas bastante claras. Menos gas y tal vez menos polvo, gas molecular también, las colas de gas, discos truncados, o sea, el disco de gas es mucho más chico, más corto con respecto al disco de las estrellas, y todo esto se puede ver bastante bien. Y además, crea estas volutas galaxias y medusas. Estas se han simulado, de hecho, uno de los trabajos era precisamente el de Mariana y Gilberto, y en estas simulaciones lo que hacen es tomar una galaxia y hacerle pasar un viento que entonces empieza a despojar del gas. Después de 100 mega años, aquí vemos el gas, y después de 500 mega años, aquí vemos las colas. Entonces es un efecto muy reproducible en la simulación. Pero las simulaciones ya notaron otro efecto, o sea, una subida de tasa de formación estelar. Y hasta este momento no se había estudiado, observado nada.
pero sí es lo que se veía. Si nosotros agarramos una de estas simulaciones y vemos el perfil de necesidad de gas a lo largo de la galaxia, centro de la galaxia, afuera de las galaxias, tomamos las dos galaxias, una aislada y otra con este viento que le pasa y hace rampecho, pues vemos que después de unos 100 millones de años, las partes exteriores ya empiezan a perder el gas. Las partes interiores, pues ni tanto. Pero las partes exteriores, sí, ya casi no hay gas en las afueras. Y esto es lógico. Menos pozo de potencial en las afueras, más fácil por esta fuerza sacar gas, ¿no? Entonces el gas se pierde. Pero antes de esto, lo que pasa es que hay esta compresión entre el gas de la galaxia y el gas del cúmulo que hace subir la densidad, provoca favorece la formación de gas molecular, como vamos a ver en un momento, y entonces hay formación estelar. Y aquí en las simulaciones hasta un factor 3, las galaxias que caen al cúmulo con respecto a las galaxias aisladas, mismas galaxias, dos distintos medioambientes. Y pues con una cierta dependencia de cómo cae la galaxia, porque si cae así, no es tan fuerte el efecto de enhancement, es un factor de 1.5 años. Si cae de canto, entonces hay como más resistencia y entonces este fenómeno se vuelve un poco más fuerte. ¿Te vuelve más qué? Más fuerte, más fuerte. Con la galaxia que cae así, hay gas que hace más resistencia a la galaxia, porque es un espesor más grueso de gas, y entonces se va acumulando ese gas. Si la galaxia te cae así, es mucho más fácil que se saque. ¿Sí? ¿Suele? Como un efecto como de que el gas es poroso, digamos, y tiene huecos con que puede pasar. Sí, más o menos, sí. O sea, aquí hay, digamos, si lo ves aquí, si cae así la galaxia de canto, hay menos poro, es decir, y ahí se puede hacer más efectivo. Y esto es lo que pasa cuando vemos el gas molecular. En estas observaciones, eso es lo que vimos con Alma, tomamos las galaxias, las medusas más bonitas, con las colas más largas de la muestra, y hicimos observaciones en gas molecular, y lo que se ve es que si lo comparamos con otras galaxias en otros cúmulos, por ejemplo el cúmulo de Virgo, la razón entre masa de gas molecular entre masa estelar pues es definitivamente mucho mayor en las galaxias con fuertes efectos, a pesar de que aquí factor alfa, saben que para sacar el gas molecular no podemos nada más medir una línea de CO, tenemos que convertir esta línea de este flujo de CO en una masa de gas de hidrógeno molecular. Entonces ahí hay que ponerle un numerito que convierte esto, y este numerito puede depender de la metalicidad, por ejemplo. Entonces aquí tomamos la metalicidad de las galaxias y sacamos estos valores, que son de toda forma más altos, bastante más altos, del promedio de las galaxias, que son los puntos. Y si tomamos aún un valor más extremo, que es el valor de las galaxias ultraluminosas infrarroja, que no es el caso de estas, entonces esto es un límite superior al límite inferior. A pesar de que tomamos este valor, que no es físico, sí, seguimos siendo como por arriba de la relación. Entonces, la Rayleigh pressure sí provoca la formación de gas molecular, y entonces es normal que también tengamos formaciones. ¿Cómo estudiamos todo esto? Pues armamos un proyecto con el espectrógrafo de campo integral MUSE en VLT y sacamos espectros de campo integral de unas 114 galaxias. Algunas de estas las elegimos para no ser para no tener de alguna forma evidencias por Rayleigh pressure. Es una muestra de control. Las otras, porque vimos imágenes de la muestra Wilson-Organins y pues se veían colitas por un lado, quién sabe, asimetrías, ¿no? Entonces eran candidatos. La mayoría de estos, la gran mayoría de estos, sí fueron confirmados a ser galaxias medibles por estos datos. Entonces, lo bonito de esto es que por cada píxel de esta imagen tenemos un espectro como este. Si tenemos un espectro, agarramos a trabajo de Gustavo, le ponemos modelos de síntesis de población estelar y estos nos sirven para sacar las propiedades de las estrellas en cada posición de la galaxia, o sea, en cada píxel de la imagen.
Y esto quiere decir que podemos reconstruir la historia de formaciones de estas galaxias. ¿Cuántas estrellas se han formado a lo largo de la vida de estas galaxias? Y esto se hace con este código. Y esto es lo que sacamos, mapas de tasa de formación estelar. ¿Cuántas estrellas se formaron a lo largo de la vida de la galaxia? Aquí, recientes, o sea, dentro de los de 10, 20 millones de años. Aquí las estrellas que se formaron hace, bueno, en una temporada entre hace 20 y 600 millones de años, entre 600 y 6 mil millones, y aquí entre 6 mil millones y más viejas. Nos gustaría muchísimo ir a un detalle más fino que este, pero con estos datos en particular. ¿El espectro está corregido por redshift? No, es en el marco de la galaxia. Esta es H alfa, esta es una porquería, y esta es H beta, y esta otra cosa del cielo. Estos datos de mu son muy difíciles en este rango. Pasan estas. ¿Y es un píxel malo esa línea? Ah, puede ser que sea 100. Muy probablemente 100. Mal corregido. Entonces. ¿No se puede modelar el cielo? ¿Cómo? ¿No se puede modelar el cielo? Yo creo que actualmente sí. Bueno, aquí quizás sí. Aquí es muy difícil. Yo sé que había gente intentando hacer esto. Además, esto no sale en todos los datos. En algunos sí. Y son espantosos, y otros no, y son increíbles. Y no sé, la verdad, no sé por qué, pero no es un asunto muy fácil. Pero es que estos no tenían el módulo de alta resolución, no de la estrella. No, estos son datos de hace 4 o 5 años. Oye, Jacopo, ¿y cuál sería la razón por la cual tienes estrellas viejitas de 10 a las 10 años en la cola? Sí, muy buena pregunta, porque la error pressure no afecta a las estrellas. Esto es porque aquí la señal de ruido es tan baja que el código no le pusimos algún primer, y entonces el código le pone un poco de estas estrellas viejas que no aparecen en este ajuste, porque tienen una luminosidad muy baja, tienen una razón, masa, luminosidad muy alta, o sea, mucha masa por poca luminosidad. Entonces, esto es totalmente un artefacto que hay que tomar en cuenta, sabiendo las cosas, o sea, que habría que tomar en cuenta con un parámetro. Entonces, aquí vemos cómo se ha formado la galaxia, con qué tasa de formación estelar promedia en esta temporada, cómo ha evolucionado durante esta temporada, y aquí se supone que es cuando la galaxia empezó a interactuar con el cúmulo, y a cómo la vemos ahora. Ahora, quiero ver algo. Esta línea de Chapa, esta línea se utiliza para sacar la tasa de formación estelar reciente, o sea, es prácticamente la que nos permite hacer este mapa. ¿Okay? Pero es representativa de estrellas extremadamente jóvenes en este intervalo. Y entonces, una vez que desaparezcan estas estrellas en 10 millones de años, estas líneas, las líneas de emisión prácticamente desaparecen también, a menos que no haya una gen que pero podemos reconocer, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué es que hemos visto? Utilizando espectros que cubren nada más el centro de las galaxias, y estos datos tienen la ventaja de que son muchos, tenemos muchos de estos, lo que se vio es efectivamente una subida, una mayor tasa de formación estelar. Esta es otra vez la main sequence. Masa, tasa de formación estelar específica. Las rojas son las galaxias de cúmulo de Wings y Omega Wings. Las azules son las galaxias de cúmulo de Wings y Omega Wings, por las cuales los datos de News podemos decir seguramente esta es una galaxia afectada por Andrache. Y entonces, a varias masas siempre tenemos una más alta tasa de formación estelar específica. Pero aquí está el problema. Este valor se ha calculado con las líneas de emisión. Y entonces, este valor es es internamente sensible a las estrellas más masivas. ¿Ok? Ahora, las galaxias que muestran las colas, si por tener las colas, quiere decir que ya han pasado varios tiempos de su vida dentro del cúmulo, por lo menos unos cuantos cientos de millones de años. Entonces, como lo primero que pasa cuando la galaxia entra en el cúmulo no es el despojo, es la compresión y entonces la creación de gas molecular y entonces la formación estelar. El despojo pasa después,
Entonces, quizás esta no sea la, el observable más bueno, más bonito para observar el incremento de formación estelar. Deberíamos poder ver lo que ha pasado justo cuando la galaxia empezó a interactuar con el cúmulo, o sea, lo que ha pasado hace 200, 200, 300 millones de años. O sea, debíamos ver la tasa de formación estelar a una temporada un poco más vieja. Y esto es lo que hacemos. Aquí tenemos la, la secuencia principal, por así decir, con la tasa de formación estelar calculada ahora, a un tiempito un poco más viejo, y a la formación de la galaxia. Entonces, aquí la galaxia se forma con esta tasa de formación estelar y esta relación entre masa y tasa de formación. Aquí es formación estelar más reciente, aún más reciente, o sea, cuando más o menos la galaxia empieza a entrar en el cúmulo, y aquí es la tasa de formación estelar que estamos viendo ahora mismo. Cuando, pero la galaxia ya está perdiendo su masa y ya va bajando la tasa de formación estelar. ¿Cuántas órbitas se necesita para quitar todo el gas? Depende de la masa de la galaxia, porque a más fósil potencial, más difícil es que se salga el gas, de la velocidad de la galaxia, de la masa del cúmulo, porque a mayor masa del cúmulo, más alta es la del medio infracúmulo, y de la velocidad, bueno, sí, y también de cómo cae la galaxia. Si cae así, es más fácil. Entonces, puede ser que en una órbita ya se salga todo el gas, o puede ser, hemos visto galaxias que ya están, han seguro pasado por el primer pericentro del cúmulo y que tienen todavía colas y formación estelar y AGN. Pero vemos galaxias que ya casi van para su formación estelar siendo muy cercana al centro del cúmulo. Y estas son las diferencias promedio en función de la masa. Aquí, con respecto a las galaxias no afectadas por Rank Ratio, aquí tenemos un factor de 1.5 y un factor de 2 en la tasa de formación estelar más bien. O sea, en el momento de la primera interacción promedio de la galaxia con el cúmulo. Si tomamos los datos de MUSE y calculamos de toda la mapa, de todos los mapas de formación estelar que tenemos, la historia de formación estelar, lo que vemos es esto. O sea, aquí tenemos la historia de formación estelar, tasa de formación estelar normalizada a la más vieja, en función de distintas masas, ¿no? Aquí es la edad de las poblaciones estelares. Por las estrellas de masa más alta, pues, por las galaxias de masa más alta, este efecto de subida de la tasa de formación estelar es menor. Pero fíjense, aquí por las galaxias de menor masa tenemos un efecto, una subida de la tasa de formación estelar de un factor de 3, que es más o menos lo que nos decían las simulaciones. Y esto lo comparamos con la muestra de control, que quizás no es la muestra de control mejor, porque en estas galaxias también vemos una subida en tasa de formación estelar, quizás porque son galaxias de cúmulos que ahora no nos muestran ningún efecto de presión hidrodinámica, pero puede ser que hayan subido este efecto que le ha subido la formación estelar. Y con estos datos también podemos clasificar las galaxias de stripping más o menos, ¿no? O sea, aquí ya se ven unas colas de gas. Disculpen, no pude sacar una imagen mejor que esta, es directamente una imagen colapsando el espectro de MUSE. Galaxias jellyfish, porque tienen colas muy largas, y galaxias con discos truncados, donde no vemos colas, pero si vemos un disco de estrellas y un disco de gas ionizado que nada más se queda hasta aquí. Hay otra clase, que es la clase de initial stripping, en donde se ve apenas el gas ionizado saliendo de las galaxias. Entonces, ahora agarramos cada píxel de estas galaxias, calculamos la masa y la tasa de formación estelar, la ponemos en un diagrama de secuencia principal, y en rosa vemos la muestra de control, las galaxias se supone no tengan ningún efecto de Rank Ratio, y en contorno son las galaxias afectadas por Rank Ratio en su principio, pues casi estamos iguales. Galaxia ya en la fase más evolucionada de stripping, aquí tenemos un efecto más fuerte a los dos extremos de masa. Galaxias jellyfish ya llevan bastante con este efecto, y las galaxias truncadas, en donde prácticamente ahí son, estas son galaxias que ya van apagando su formación estelar. Y la diferencia nada más se ve a las masas, y bueno, es la tasa de formación estelar más alta. Esto es la tasa de formación estelar ahora, pero deberíamos ver también
la tasa de formación estelar hacia en el momento del ingreso. Aquí no vemos ninguna diferencia, pero es normal. Estas son las de stripping inicial. O sea, apenas van entrando en el cúmulo y no esperamos que hace 100 millones de años ya hubo este incremento de formación estelar. Que vemos, por otro lado, aquí, sobre todo en masas altas, y aún mejor aquí en las jellyfish, y aún mejor en la truncada, que son las galaxias que en promedio pasaron más tiempo dentro de... Jacobo. Sí. Aquí, dos preguntas. ¿Dónde está la relación de Kenny Kutsumi? ¿Dónde cabría? La hicimos y o sea, si es más o menos la tendencia... O sea, más o menos no son muy afuera de la tendencia, sino las diferencias son por tener más gas molecular. Es más estelar. Sí, está más estelar. Sí. Es masa de gas. Sí, la de Kenny Smith es masa de gas, masa de gas de formación estelar. Estelar contra la masa. Pero se hizo esta y hay además una diferencia por por la gran masa de gas molecular. Y una galaxia es un punto. En este caso, un píxel de una galaxia es un Píxel de una galaxia es un punto. Sí, aquí agarré todos los píxeles de todas las galaxias que se clasifican como de esta forma, de esta forma, de esta forma, y cada uno de estos es un punto. Tenemos en promedio de entre 2.000 y 15.000 píxeles por galaxia. Y en principio cada píxel tiene la misma área. Sí, normalizado por la área, por la distancia y por la proyección de la galaxia. Entonces queda bastante claro, las galaxias entran en el cúmulo, sube la formación estelar, y esto lo vemos de todas las formas, y entonces se cerra un precio y luego se sale gas y paramos de hacer la formación. ¿Todo claro? Más o menos, porque luego te llega Osvaldo, pues no, tengo una mala noticia, que la verdad no era mala noticia. Pero es esto, en su trabajo lo que Osvaldo hizo es sacar de esta muestra, ver cuáles galaxias eran barradas o no, y ver el perfil radial de la tasa de formación estelar específica de estas galaxias y ponerlos todos juntos. Entonces, galaxias barradas y no barradas, si la ponemos así, pues son iguales. Si agarramos nada más y la separamos nada más por esto, son iguales. Si agarramos la galaxia entre barrada y no barrada, no afectada por el pressure, igual, no vemos ninguna diferencia. Aquí separamos nada más las galaxias afectadas por el pressure y no afectadas por el pressure, y no, sin importar la barra. Aquí lo que vemos, sí, es que en el centro de estas galaxias la barra tiene un efecto. Pero si agarramos las galaxias afectadas por el pressure, que tienen además una barra, aquí el efecto tiene una amplificación norte. ¿Ok? O sea, aquí tenemos una diferencia que es de más de un orden de magnitud en la historia, en la tasa de formación estelar en el centro de esta galaxia. Algo que más, bueno, que no se esperaba tanto. Esa es una primera evidencia de una interacción conjunta de un mecanismo externo, exterior a la galaxia y interior a la galaxia. El pressure y la barra. Pero tenemos más evidencia de esto. ¿Qué podemos analizar con este método de la mejor mitad? Entonces, aquí tenemos el cúmulo con su medio interestelar. Entra una galaxia, ¿qué pasa? Interacción con el medio intracúmulo, compresión del gas, y entonces formación estelar. ¿Podemos identificar si pasa algo así? Pues ellos propusieron este método de tomar un mapa de tasa de formación estelar que nosotros tenemos, dividirlo en dos y calcular la tasa de formación estelar de un lado y del otro lado. En este caso, la tasa de formación estelar de una galaxia que es perfectamente simétrica, esta tasa de formación estelar es igual a esta, ¿no? Las dos mitades, como es la galaxia simétrica, es igual. Pero si cambiamos el ángulo, entonces, ahora hay más formación estelar aquí con respecto a aquí. ¿Por qué? Porque aquí es donde subió la tasa de formación estelar. Pues repetimos esto varias veces, y cuando llegamos a la inclinación esta, ¿no? Pues es claramente esta parte la que tiene la más alta tasa de formación estelar. Entonces, esto nos puede dar dos cosas. Una,
Cuando vemos una diferencia tan fuerte, una simetría tan fuerte en el mapa de formación estelar, quiere decir que tenemos una galaxia que muy probablemente ha estado bajo Ramush. Y además, como esto pasa en un cierto lugar de la galaxia que corresponde al lugar donde interactúa con el medio intracúmulo, entonces también nos puede dar pistas sobre la dirección de movimiento de la galaxia y también sobre cuándo interactúa. En este caso de esta galaxia, aquí esta galaxia se está moviendo posiblemente en esta dirección, más o menos aquí es hacia el centro del cúmulo, aquí es la dirección de las colas y aquí es la dirección de la asimetría, en este caso, que se puede cuantificar en esto. Más grande es esta cantidad, que se puede expresar en porcentaje, más fuerte es la asimetría. Y por supuesto, no queremos estar influenciados por las colas, entonces las cortamos. ¿Cómo se puede discriminar entre el efecto del Van Pershing y lo de los harassment o los merges? Es que el Van Pershing tiene estas, los merges afectarían también a componentes. Otros mecanismos hidrodinámicos, nada más como la thermal evaporation, afectan a toda la galaxia de forma simétrica. Esto es de forma muy asimétrica, porque ves, por ejemplo, las colas por un lado nada más. Es un efecto geométrico. Entonces, aquí lo que vemos son qué tanto simétricas son estas galaxias con respecto a la de la muestra de control, que es la verde, en los mapas de tasa de formación estelar recientes, más viejo y más viejo. Entonces, asimetría máxima aquí. Y conforme vamos a tasas de formación estelar más viejas, las diferencias son menores, hasta que prácticamente son distinguibles, como esperamos, en las dos formaciones estelares más viejas. Y aquí lo que intenté mostrar es el ángulo, la relación entre el ángulo de las asimetrías y el ángulo de las colas, y la dirección de las colas y la dirección hacia el centro de la galaxia. O sea, en el caso ideal, esperamos que la simetría máxima sea en la misma dirección del movimiento de la galaxia, o sea, más o menos hacia el centro del grupo. Y aquí no es tan claro, pero sí hay galaxias aquí que apuntan exactamente a esta dirección. De hecho, aquí es la dirección hacia a las colas, o sea, estas son asimetrías hacia la dirección de las colas, mientras que estas son asimetrías hacia la dirección del cúmulo, y no son iguales. Los ángulos de las colas no coinciden casi nunca con la dirección de la galaxia. Es que, perdón, que la asimetría es que es más, hay más o más una estelar en el lado de la cola que en otro, que en el lado de la cabeza. Sí. Sí, en algunos casos sí. Esto quiere decir que cuando ves esto, la galaxia ya ha pasado un rato dentro del cúmulo y la formación estelar se ha movido hacia atrás. Entonces, esta, por eso digo, también es algo evolutivo. Esto es por ese tras dos cronos lo que vemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que hay varias consecuencias a esto, como por ejemplo, un asunto sobre las galaxias post-starburst en bajo cubrimiento rojo, o también la transformación morfológica. Pues resulta que el Van Pershing puede fomentar transformaciones morfológicas, lo cual está raro, porque hemos dicho no afecta a las estrellas, afecta a las nada más, o afecta a las estrellas nada más con respecto al tipo de formaciones estrellas. ¿Cómo lo vemos esto? Y luego termino súper. Por cada galaxia de estas de la muestra, tenemos su historia de formación estelar en cada píxel. Podemos usar esto y nuestro conocimiento sobre las poblaciones estelares para evolucionar. O sea, lo que hago, o sea, agarro mi galaxia y pongo mis estrellas más, le pongo mis estrellas de espectros más y más viejos. Esto quiere decir que estoy viendo la apariencia de mi galaxia en futuro. Y la Van Pershing nos ayuda mucho en esto. ¿Por qué? La Van Pershing quita la formación estelar. Entonces, cuando hago este envejecimiento artificial, no necesito tomar en cuenta formación estelar según leyes que desconozco. Entonces, lo que se hizo es esto. Pues aquí tomamos, esta es una imagen de cómo los espectros, que de hecho son los espectros de Gustavus, reproducen la apariencia de esta galaxia. Es una imagen RGB. Esta es cómo vemos la galaxia ahora. Y luego la hacemos evolucionar en tres casos de apagados. Apagado instantáneo, apagado con una ley de potencia dentro de 0.5 gigaños y 1 gigaño. O sea, aquí es un apagado súper rápido, menos rápido y un poco aún menos rápido.
Y esto, cómo se va a ver la galaxia mientras sus estrellas se vuelven más y más rojas durante 5 giga años. Ahora, tomamos esto para todas las galaxias, le aplicamos un algoritmo de análisis de imágenes y morfología y vemos cuántas y cómo estas galaxias evolucionaban, ¿no?, en el tiempo, cambian su morfología simplemente porque las poblaciones estelares se vuelven más rojas y menos luminosas. Y esto es el resultado. Después de 1 o 2 giga años, ya una fracción buena de las espirales, ya no la clasificamos como espirales, sino la clasificamos como, como lenticulares. O sea, estas de aquí pasan aquí. Y por supuesto, aún más rápido, ese cambio en color de las galaxias. Se vuelve dentro de 1 giga año, independiente de la velocidad de apagado, se vuelven rojas la mayoría de estas. Pues, como vemos aquí. Entonces, a pesar de que no se esperaba tanto, la Ram pressure puede dar lugar a evoluciones y transformaciones morfológicas, que son prácticamente las que esperamos en los cúmulos de galaxias. O sea, de espiral a SSR. Y sin algún efecto dinámico, nada más hidrodinámico. Y esto es nada más parte de la historia, porque hay lo demás que también favorece esto. Ahora, lo que vemos nosotros en las bolas de gas es nada más la parte de gas ionizado, que para que lo veamos necesitamos una fuente de ionización. Entonces, no vemos el gas atómico, quizás es la mayoría. Entonces, lo que necesitamos es no radio galaxia por galaxia, es radio, más que chiste. Y de hecho, si vamos a ver el gas atómico con observaciones radio, se ve espectacular. Esta es una galaxia, ¿no? Medusa, aquí la vemos de la imagen en la banda B. Aquí vemos el centro del cúmulo y la galaxia está acercando y de hecho sus colas de gas ionizado están por aquí. Si la vemos en la parte del gas, pues la cosa se vuelve espectacular y aquí tenemos una cola de gas atómico de 90 kilopascales. Entonces, los datos de Interfield son bonitos por muchas cosas, pero si queremos ver si de verdad la Ram pressure ha afectado a esta galaxia y cómo, pues hay que ir a radio. Y esto es otro ejemplo donde, además de Ram pressure, otra galaxia de gas, aquí, tenemos quizás emisión radio que puede influenciar esto por la galaxia, por la radiogalaxia central. Entonces, ya, la vida en cúmulos es difícil. No, si quieren que los estudiantes que sea difícil, porque si estuvieran en cúmulos, las galaxias cambian sus propiedades aquí en este medio ambiente y no siempre logramos entender cómo y por qué. El medio ambiente puede cambiar la propiedad de las poblaciones estelares y las morfologías. Y la presión hidrodinámica es el mecanismo que quizás podemos reconocer de forma más sencilla. No siempre, pero muchas veces. Pero hay muchos más mecanismos. Otra cosa muy importante, las líneas de emisión que se utilizan siempre, incluido en cúmulos, es un fenómeno transiente. Tienen vida muy corta y en cúmulo hay casos, y sé que vimos con el trabajo de David, de donde la formación estelar se apaga, se enciende, dura poco, dura mucho. Y entonces es complicado ver esto. Tenemos que ir a la historia de formación estelar. La secuencia principal de los cúmulos, a pesar de que todo el mundo dice, en cúmulo no hay formación estelar, pues sí, en realidad puede presentar formación estelar más fuerte con respecto al campo. Y la presión hidrodinámica es muy probablemente el culpable de esto. Y además de esto, la presión hidrodinámica puede inducir cambios en morfología o puede participar a estos cambios. De toda forma, la galaxia, al contrario de los estudiantes, va a morir en algún momento. Quiero decir, es su carrera. Pero, de toda forma, a quien le importa esto, wants to be proud. Gracias. Presentation. We are almost out of time, but let's take a few questions from the audience, please. Vaya, muchas gracias por la bonita plática. Creo que ya te había comentado, ¿no? De si han hecho el ejercicio de cuántas están siendo observadas o ya fueron observadas con Mirka. En H1 hay un programa grande, Large Survey, de H1 en cúmulos de galaxias y ya estaría
parte del trabajo hecho. Con la muestra que tienen y lo de mí sería muy sencillo. Hay unos colaboradores que están haciendo esto. Y quizás ya sacaron un artículo con datos de Merca. Y estuvimos hablando de Merca durante un buen tiempo. Y sí, es algo que hay que tomar en cuenta. O sea, el gas atómico es donde hay que ver. Y la otra, brevemente, la de CO. Recuerdo un artículo que sacaron que también encuentran en el CO y el reciclaje. De hecho, que no solo lo expele, sino vuelve a caer. Entonces, no sé si tengan planes de hacerlo ahora con CO. Mandamos varios propuestas de SEO, no todos fueron aceptados, obviamente, muchos de Apex, de Alma, algunos. SEO no, es muy difícil que, no esperamos que mucho SEO vuelva a caer a la galaxia. La mayoría de estas son galaxias que, sobre todo las de colas más largas, como la presión es proporcional a la velocidad del cuadrado, se mueven muy rápidos y entonces es más difícil ver el splashing. Claro. El gas que cae. Mi sugerencia era más si quieren ver, en lugar de explorar la specific staff formation rate efficiency, ¿no? Para comparar con el valor total. Sí, lo hemos visto esto, pero con unas pocas galaxias, las de cuales tenemos. Con esa muestra y ese antecedente, supongo que estos tipos de propuestas pueden volar fácilmente. No tan fácilmente. A lo mejor las estuvimos mal. Gracias. Tengo una pregunta. Mencionabas que el gas intracúmulo es más caliente que el gas en el interestelar. Entonces, cuando ocurre el gran pressure, el gas de la galaxia que se queda atrás se calienta. Sí. ¿Y cómo es que se forma cómo se forman las nubes moleculares para que se formen las estrellas? Pregunta extremadamente pertinente. De hecho, hay una galaxia de las que es ahí, donde la formación estelar en las colas casi no hay. La mayoría sí tienen formación estelar en las colas, algunas no, y esto es un ejemplo. Al parecer, lo que ayuda a esto es la densidad baja, porque ahí estás en densidades de medio intracúmulo de 10 a la menos 3 por centímetro cúbico, átomos por centímetro cúbico. Entonces, creo que esto es lo que ayuda a que no se caliente demasiado el gas y pueda pasar formación estelar. Para esta única galaxia, donde hay muy poca formación estelar en las colas, parece que está pasando en una burbuja X, donde entonces ahí la densidad es más alta. Entonces, la emisión que se observa en H alfa es del gas ionizado por el efecto de gran pressure o ya por las estrellas que forman. En algunos casos es por formación estelar, en otros casos es también por choques. Y ahí se ve con los diagnósticos la de micrófono. Eso es. En todos estos espectros, ¿no se han fijado si tienen espectros o rayos en todas? Me acuerdo que me habías dicho, creo que no. Es que un píxel son 200 parsecs. Sí, no importa. O sea, haces el espectro integrado, modelas el red y el blue y sacas el número de eso. No, es que eso... No, creo que no. ¿Será porque usamos los modelos de Gustavos que tienen la Wolf Rayet? Entonces no podemos dar los millones. Es muy pocos millones. Muy pocos millones. 2 o 3 millones. Sí, pero si está Wolf Rayet, con tus modelos se debería reproducir, ¿no? Dices que ya explotan, que ya van a... 3 o 4 millones de años. Pero creo que... Let's check on Zoom. If you have any questions on Zoom, still go. We do not. Any last questions? Okay. Para entender mejor, cuando una galaxia, por ejemplo, supongamos una galaxia espiral, entra al cúmulo, entonces empieza a perder el gas. ¿Qué dependencia hay entre la masa de la galaxia y este efecto? O sea, si una galaxia más masiva entra, ¿cómo cambia? Pues obviamente, a poste potencial más profundo, más fuerza necesitas para sacar gas de la galaxia. Y entonces es un juego en masa del cúmulo, porque la masa del cúmulo hace el medio del cúmulo más denso, lo cual toma un papel en la fuerza. Es también un juego entre la velocidad de caída de la galaxia, la dirección de caída de la galaxia, porque si es así, hace diferencia.
y varios de estos. O sea, yo, alguien diría, es la masa del cúmulo lo que hace, porque a mayor masa también mayor velocidad de la galaxia. Y pues no, tenemos una, la galaxia más espectacular de esta, que está en un cúmulo muy poco masivo, y es una galaxia relativamente masiva, y tiene colas de 80 kilopascales. Entonces, quiere decir que no entendimos nada. ¿No es algo? También es posible que haya una correlación entre la masa de la galaxia y el vasto del cuerpo. Ah, también es esto. O sea, una galaxia más masiva, pues ya tengo una formación estelar y ya tiene una fracción de nivel. Sí. Y entonces, las lenticulares, ¿tú dirías que tienden a formarse con este mecanismo? Algunas sí. Pero eso es algo que se debate mucho. La tesis de Mariana iba sobre esto, ¿no? Sobre formación de lenticulares. Y lo que se piensa ahora es que hay dos mecanismos. Uno es un mecanismo, digamos, es nature, y el otro es nurture. Las encúmulos, muy probablemente, no todas, pero muchas de estas se han formado por estos mecanismos, hidrodinámico o gravitacional, que sea. Otras encuentras, de hecho, ese cero en el campo, aisladas. Otras han sido simplemente así. Very well. Let's thank Giacomo again. Amén.